vida ha sido bueno con nosotros y que Él sigue siendo bueno y que Dios nos va a ayudar en muchas cosas que nosotros emprendamos. Hoy Dios, Jesús te dice, pídeme lo que quieras y yo lo daré, al Señor. Y el Señor va a bendecirnos, Dios nos va a dar, pero siempre y cuando nosotros nos animemos y nos acerquemos a la vida eterna con Jesucristo y nos acerquemos a Jesús y nos hagamos una cobertura en nuestra vida del Señor Jesús. Amén. Si usted lo hace, esto va a funcionar mejor. Yo sé que muchos de los que están aquí pues juegan los domingos y todo eso, ¿verdad? Pero el domingo es para Cristo, el domingo es para Dios, el domingo es para que tú lleves tu esposa, tus hijos a la iglesia, a los que están casados y los que no están casados, acérquese a la iglesia el día domingo. Fútbol, téngalo con su conciencia entre semana y el sábado, ¿verdad? Pero el domingo, no fue el domingo Dios lo hizo para que descansara y descansara en Él, ¿verdad? ¿Sí o no? No quiero regañar a nadie ni nada de esa cosa, pero vea que Cristo le espera un día, ¿sí? Y una de las cosas, usted no espera estar con Cristo cuando ya quedó patató ahí y lo tienen en un ataúd ahora sí, ya que ahora no puede decir que Jesús no, porque va derecho ya para allá arriba a ver qué sucede ahora. No espera ese momento, sino que en vida usted camine con Cristo, en vida muévase con el Señor y busque, ¿sí? Mientras pueda ser hallado Jesús, acérquese a Él, mira que lo hay y que Jesucristo lo va a abrazar y el Señor lo va a llenar y lo va a empapar muy bonito por su presencia, ¿sí? Así que acérquese a Cristo, acuerde que Cristo le ama y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y el mensaje va a ser Filipenses 4:13, que dice así, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Que es lo que dice ese versículo. Pero ese versículo lo tenemos que apropiar de Él, tenemos que agarrarlo, decirlo es mío, yo me apropio de esta, ¿ves? Porque Jesús nos lo está regalando. Pero cuando usted conoce a Jesús, cuando usted camina con Jesucristo, cuando usted comparte la palabra del Señor, cuando usted le dice a otros de la grandeza de Dios, Dios lo va a bendecir a usted también, a su familia, si está casado, a su mujer y a sus hijos, ¿ves? Todo va a cambiar y todo va a prosperar, porque ahorita los jóvenes tienen muchos problemas con el matrimonio, porque muchos de los jóvenes todavía traen la mirada en otra mujer, traen la mirada en la otra chavala. Usted está con su esposa y no diga que no, sí lo hace. Voltea a ver a esa chavala que pasó y mira, está más bonita que mi vieja, ¿no? Entonces está mal, porque está pecando usted y Dios lo está viendo. Usted está pecando, ¿ves? Está cometiendo adulterio, está cometiendo pecado, ¿ves? Entonces, a causa de esto, usted se le va a generar una plaguita. Las plaguitas están en el viento. Tú ves este viejito que está pasando por aquí, está pasando cáncer, está pasando sida por aquí. ¿Por qué te digo esto? Porque son las plagas que están sueltas en el viento, en el aire. Por eso, cuando tú vas a un hospital y una persona tiene cáncer o está enferma de algo que se te va a pegar, ¿qué te dice? Póngase una máscara, ¿verdad? Para que no respire lo que el aire está soltando, ¿sí? Lo que hay en la atmósfera, lo que hay en el aire, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Me equivoco de eso o no? Eso sucede. Entonces, si usted se mete en porquería y está pecando, esas plagas se pegan, son pegajosas. A usted menos piensa, ya lo llevaron en la ambulancia de emergencia porque se estaba muriendo y le dicen, ¿sabe qué, mijo? Tiene sida. Y luego cuando te dicen esa palabrita, tiene sida, ya ves el ataúd allí, ves ya la carroza, ya ves todos los muertos del Doretico, ¿eh? La muerte te arronda, ¿ves? La muerte se te acerca, mijo. Pero un Cristo de poder, un Cristo de gloria, te quiere bendecir y te va a bendecir. Te va a sacar de ese problema y te va a sacar esa muerte encima. Ese sida, esa cáncer, el Señor lo sana así. ¿Y sabes? Que Dios ha hecho milagros. Lo han oído ustedes en la televisión, lo han oído en muchas partes más. En la iglesia americana se escucha los milagros de Jesucristo, los milagros que Dios sigue haciendo hasta el día de hoy. ¿Ven? Te digo esto para que te pongas avispa, te digo esto para que despiertes y no cometas adulterio. Ya esa chavala, te casaste con ella, ya la tienes hijos con ella. Sea firme, ¿sí? Y manténgase firme allí con su esposa. Yo voy a cumplir ya 55 años de casado, casi voy a los 60 años, ¿verdad? De casado, tengo bastantes años de casado con mi esposa. Y claro que mi esposa ya estamos viejitos los dos, ya está más viejita, yo estoy viejito, pero fíjese que ella me dio la juventud, ¿verdad que sí? Estuvo cuando era más joven conmigo, yo con ella, y ahora que ya somos viejos, tenemos mantenernos unidos, ¿verdad? Hasta que Dios nos separe, hasta que el Señor diga, hasta aquí llegó, cada quien ahora uno va conmigo y el otro se queda, o a veces se van los dos de un viaje, ¿verdad? Todo lo que Dios decida. pero cuide esa área, cuide todo eso. ¿Ya firmaron este lado? Sí. Okay, ya la tenemos aquí. Entonces, mijo, cuiden todo eso y háganlo bien para el Señor. Acuérdense que un ojo los mira siempre, ¿va, querido? El ojo de Jehová dice que acampa alrededor de todos los que están en este planeta. Las hormigas se mueven aquí, los seres humanos se mueven aquí. Jehová sabe lo que hiciste, Jehová sabe, te está mirando. Y tú te metes bajo una piedra o bajo una penca o una cueva, ahí te mira el ojo del Señor. El Dios, mira, es transparente, ¿verdad? Traspasa todo. Ay, te estoy viendo, Manuel. Yo lo que estás haciendo, chico. ¿Verdad que sí? Entonces, entiéndalo bien claro. La palabra de Dios es muy buena, el Señor es muy bueno, pero hay que servirlo con sinceridad. Hay que ser sincero con Dios. Y usted quiere jugar papelito ahí de hipocresía o jugar su papelito de que, ¿entiende? No me ve nadie, no me ve el hermano, no me vio el fulano, no me vio marcado. Hay un ojo que te mira, este ojo que te mira. Dice Jesús: hoy soy tu amigo, hoy soy tu abogado. Pero en aquel día postrero, dice el Señor, estarás delante de mí, yo voy a ser tu juez, y yo te voy a juzgar. Ahí en la tierra me pediste, yo te bendije, yo estuve contigo, fui tu abogado, vuelvo, te repito, fui tu mejor amigo, un amigo que no te traicionó, un amigo que nunca te dejó, fui yo, Jesús. Pero después, Jesucristo, cuando tú vas ahí al tribunal de Cristo, el que está allí enfrente es el judío de Galilea, amén. El judío precioso, Ratule, hermoso, el que está allí dando sentencia, tú para allá y tú para acá, tú para allá y tú para acá, amén, aventando gente al infierno y otro a la gloria de Dios, amén. Pero depende de nosotros, no de Jesús, depende de ti qué tú quieras hacer y cuál es tu decisión, si servir a Jesús o servir al diablo, y un día estarás con el diablo allá, amén. Los ángeles del diablo se van con él, los ángeles de Dios con el Señor. ¿Ven? Y dice Dios que apartará, ¿verdad?, de los rebaños, apartará su oveja a su derecha y sus cabritos y lo que le gusta la marihuana y le gusta el tingo de que tengo le preparado y que hoy sábado me voy a gozar. Eso le espera un infierno, ¿ven? Sonríe, ¿ven? Les espera un infierno eterno, ¿ven? Les espera un tormento por siempre. Mire que aquí hubo un rico y hubo un mendigo. El mendigo era Lázaro. Y el rico gozaba de toda la riqueza, tenía todo el dinero. Entonces a Lázaro lo humillaba. Y cuando el rico murió y Lázaro murió, Lázaro fue al seno de Abraham. Lázaro fue directo a la mansión celestial, al lado derecho. ¿Ven? Y el otro sinvergüenza, pajaraco, que le gustó la coca, le gustó toda la mierda por ahí para abajo, toda la basura, porque eso es basura, todo lo del diablo es basura. ¿Ven? Dice el apóstol Pablo que todo se lo da por basura. ¿A dónde está? En el infierno. ¿Y qué dijo el rico? Deja que Lázaro venga para acá y me moje tan siquiera los labios. Estaba cociendo todo, pero nada más quería sentir fresco en sus labios. En los labios nada más, ¿eh? Así que todo su cuerpo se estaba quemando, ¿ves? Se estaba cociendo. Y le dice a Abraham: mijo, eso fue lo que tú escogiste allá en la tierra. Tú quieres servir al diablo, de la marihuana, de la droga, de la cocaína. Pues, mijo, ahí está ya. Ese es tu lugar, papá. Aguántatelo ahora. Por toda la vida ahí. ¿Vas a querer morir? No se puede morir. Es castigo eterno, ¿ven? Es castigo tras castigo. Más y más duro. Y le suben al cocedor para que sienta más duro, ¿ven? Para que vea que el consejo que te dieron en la tierra, los mensajes que te predicaron, la iglesia que te habló de Cristo, no quisiste nada con Jesús. ¿Amén? Así que usted sabe lo que quiere hacer. Jesús toca y usted le abre la puerta. Pero el diablo no toca. El diablo abre la puerta un poquito. Una rendija por ahí, como dice por ahí la Biblia. ¡Pum! Se metió. Y ya tú estás maldiciendo, ya tú estás agarrándote con tu esposa, peleándote con tus hijos, matando a tus hijos, matando a tu esposa. ¿Amén? Todo eso se comete cuando el diablo entra a nuestras vidas. Te dicen por ahí a una persona que está bien enojada, ya se le metió el demonio, ¿verdad? ¿Sí o no? Hasta tu esposa dice, ya se te metió el diablo. ¿Verdad que sí? Jóvenes, ¿sí o no? No sé si es, hijo, porque está cuando tu papá te está regañando y te le pones al brinco y dice el papá, ya este muchacho se endiabló. ¿Ah? Así dicen los papis. Ya se endiabló este chamaco, ahora sí ya para pararlo. Porque se despierta todo el mundo ahora. Y por gracias al Señor, yo espero que se hayan gozado, mijo. Yo espero que están cansaditos, descansados, todo esto. Pero como a ustedes les gusta el fútbol, pues yo lo hice así. Les planeé todo eso y al final cayeron con otro juego más. Fue mucho más doble todavía. ¿Ves? Así que en esta tarde incline su rostro y oremos por esta palabra que hemos recibido, y que usted la atesore en su corazón, y una de las cosas le sirva a Jesucristo, se acerque a la iglesia del Señor. Amén. Así que incline su rostro y oremos. Amado Dios, te damos gracias en este momento. Padre, bendice nuestra vida, bendícelo una vez más, Señor, a tu equipo, tanto a Jerusalén como también a Nazareno, para amado Nazaret. Y gracias te damos por la vida de ellos, por la vida de Mario, allá nos encuentra en su casa, Mario. Bendícelo, bendice también a Mario Chico aquí, que está aquí con los muchachos. Bendice a Mario, que ayuda a los padres amados, que ellos sigan adelante dentro del ministerio y sigamos predicando la palabra, sigamos llevando este mensaje para que ellos se puedan seguir gozando mensaje tras mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.